Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Esta es la segunda clase y en la clase de hoy vamos a empezar a cubrir temas de relatividad especial, ya que la teoría de física de partículas que vamos a desarrollar durante el semestre se centra en una forma en compatibilizar lo que viene siendo la relatividad especial con la mecánica cuántica. Entonces, en ese contexto, necesitamos primero saber qué es relatividad especial, pero este no es un curso de relatividad especial. Así que vamos a ver la matemática que nos sirve para describir la compatibilidad entre mecánica cuántica para llegar a lo que es la física de partículas. Para relatividad especial, está el curso que se da el próximo semestre y los que lo puedan seguir el próximo semestre van a estar bien. Creo que lo va a dar el profesor Esteban González para que los que están interesados para que lo. Bueno, entonces, voy a poner la clase de hoy. Entonces, vamos a ver lo que es relatividad especial. Y cuando uno habla de relatividad especial, esta es la teoría que nos llevó a dar una comprensión un poco más detallada de cómo se comporta el universo a las escalas relacionadas con velocidades muy altas, llegando a las velocidades más altas que pueden existir en el universo que la velocidad de la luz. Y en ese contexto, la idea principal de la relatividad especial es decir que uno puede comparar marcos de referencia inerciales en los cuales existan compatibilidad entre las leyes físicas. Entonces, uno de los primeros postulados que tiene la relatividad especial es que las leyes físicas que son fundamentales, tienen la misma forma independiente del marco de referencia inercial donde se estén estudiando. O sea, el electromagnetismo en el marco de referencia que estamos ahora acá es exactamente igual al electromagnetismo que está en Alpha Centauri o que está viajando junto a un rayo cósmico que se mueve a la velocidad cercana a la de la luz. Es el mismo electromagnetismo, de las ecuaciones son las mismas formas, ¿ya? Eso va a ser una cosa importante y aquí en este contexto hay también cosas que son importantes también. Que es una de las grandes preguntas que siempre. Bueno, que es que las leyes físicas son equivalentes en distintos marcos de referencia inerciales. Y la gran pregunta es siempre es: ¿qué es un marco de referencia inercial? En el caso de mecánica clásica, los marcos de referencia inerciales van a ser aquellos que no son afectados por fuerza, o sea, no están sufriendo aceleraciones. O que la suma de la fuerza neta es cero, de tal manera que el marco de referencia se mueve con velocidad constante o está en reposo. El punto es que en el contexto de la relatividad especial, el hecho de que los marcos de referencia sean inerciales es claro y es súper importante para no tener paradojas como el caso de la paradoja de los gemelos, y etcétera, etcétera, etcétera. En el sentido que cuando ocurren esas paradojas es que en algún momento el marco de referencia dejó de ser inercial. O sea, hubo una fuerza que actuó sobre el sistema, rompiendo esta regla, por lo tanto las leyes físicas no son iguales en marcos de referencia que son no inerciales o marcos de referencia que son acelerados. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en mecánica clásica, cuando uno estudia el efecto Coriolis, uno está describiendo la física en un marco de referencia que no es inercial, que es un marco de referencia, por ejemplo, sobre el planeta Tierra, tenemos un marco de referencia que es el que estamos acá nosotros ahora, pero si lanzamos objetos a distancias suficientemente largas, ese objeto siente una fuerza que en realidad es una fuerza ficticia del hecho de que el marco de referencia es el que está moviéndose de forma acelerada, en un movimiento circular uniforme, pero acelerado, sea como sea. Entonces, en ese sentido, las leyes físicas del marco de referencia que no son inerciales tienen formas distintas, mientras que para el caso de relatividad especial, vamos a considerar este hecho. Siempre es marco de referencia inercial. Y el otro postulado, que es lo que define la relatividad especial, que es lo que siempre se comenta, es el hecho de que la velocidad de la luz en el espacio vacío o en el vacío tiene el mismo valor independiente del marco de referencia inercial en el cual lo estamos midiendo. O sea, da lo mismo si el marco de referencia se está moviendo a una velocidad muy grande o cercana a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre se va a mover en ese marco de referencia a la velocidad de la luz. Y eso es lo que va a introducir fenómenos nuevos que no se conocían, por ejemplo, la dilatación espacial, o sea, dilatación temporal, contracción espacial, que son efectos a consecuencia de que la velocidad de la luz es igual en todos los marcos de referencia. Entonces, simplemente desde el punto de vista práctico, cuando pensamos en velocidad de la luz,
vamos a estar pensando en 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que es la velocidad medida. Pero en el caso de partículas, recuerden que C va a valer 1, que son las unidades naturales. Entonces, en ese sentido, toda la física de partículas, al considerar que C vale 1, vamos a estar asumiendo que van a estar en límites cercanos, pueden pasar a límites relativistas o no relativistas de manera muy sencilla. Va a depender de si son cercanos a 1 o si son cercanos a 0. No es con 3 por 10 a la 8. Bueno, entonces, cuando uno tiene los postulados de la relatividad especial, que son ambos, uno, en realidad especial, lo que uno quiere siempre es comparar marcos de referencia. ¿Cómo se ve un fenómeno con respecto a un marco de referencia que está en movimiento? Eso lo más probable es que ustedes lo hayan visto en cursos de mecánica. En mecánica clásica, donde no existen los fenómenos de contracción espacial y dilatación temporal, pero, por ejemplo, para describir si este es un marco de referencia que está quieto, yo tengo otro marco de referencia que está en movimiento, una cierta velocidad v, y ese marco de referencia, por ejemplo, es un marco de referencia que está sobre un disco, y ese disco a su vez está moviendo. Entonces, si quisiéramos describir cómo se ve el movimiento de un puntito que está sobre el disco, que está girando, mientras se está moviendo desde el marco de referencia que está quieto, lo que tenemos que hacer es ver cómo se ven, cómo se transforman los distintos marcos de referencia, el marco de referencia que está quieto con el marco de referencia que está pegado al disco, y después desde el marco de referencia pegado al disco, describir el movimiento de la pelotita sobre el disco. O sea, uno empieza a hacer, de cierta forma, pivotes en los marcos de referencia para poder describir de una forma sencilla el movimiento del objeto. O sea, si ustedes intentan describir desde aquí, desde cero, cómo se mueve el objeto, es una pesadilla matemática de álgebra. Pero si hacen los distintos pasos, es mucho más sencillo de llevar a cabo. Eso es, por ejemplo, el caso, bueno, es un caso muy abstracto, pero el típico caso, si uno quisiera describir, ustedes tienen una rueda y tienen un punto y quieren describir el movimiento que logra la rueda a medida que va girando esa, la moneda o lo que sea sin resbalar. Entonces tienen dos formas de escribirlo. Tratar de escribir directamente la curva o tratar de escribir el movimiento del centro de la rueda y después el movimiento del centro de la rueda con respecto al borde. Y de esa manera la curva sale mucho más sencilla de obtener. En el caso de la relatividad especial es similar, ya que la única complicación que entra es el hecho de que vamos a trabajar en velocidades relativistas, donde van a haber efectos extra como dilatación y contracción espacio-temporal. Entonces, si consideramos que tenemos dos marcos de referencia inerciales, por lo tanto no hay fuerza actuando sobre ellos, y cada uno de estos marcos de referencia, el S y el S' tiene una velocidad relativa, dado por, en este caso, una velocidad relativa que está alineado con el eje X del marco de referencia S, o sea, del marco de referencia en reposo, digamos, mi marco de referencia en reposo, y con respecto a la dirección X y todo, o X, tenemos este otro marco de referencia que se está desplazando. Entonces, a esta cantidad, la velocidad relativa, nosotros la vamos a conocer como un boost. Un boost es básicamente un empuje, simplemente el empujón para que tenga la misma velocidad. Entonces, si uno quiere encontrar la relación de cómo cambian las distancias entre ambos marcos de referencia, lo que uno utiliza, esto es lo que tal vez lo vieron en el curso de física moderna, la parte de relatividad o vibraciones y ondas, pero básicamente lo que nos dice la relatividad especial es que el marco de referencia antiguo, el marco sin prima, que está quieto, las subcoordenadas espaciales, perdón, sus coordenadas espaciales y sus coordenadas temporales, van a estar relacionadas con las del marco de referencia en movimiento, según distintos factores, como en este caso el factor gamma, que es una relación que depende a su vez del factor beta, donde beta es la fracción de la velocidad relativa con respecto a la velocidad de la luz. Si la velocidad relativa es pequeña, beta tiende a cero. Si beta tiende a cero, gamma vale 1. Y si gamma vale 1, nos dice que, en este caso, que la posición X prima, cuando gamma vale 1 y beta vale 0, aquí esto es beta es como V, esto vale 0, nos dice que la posición prima X es igual a la posición X, la Y y la Y, la Z, y el tiempo, con esto igual a 1 y esto igual a 0, el tiempo que es igual al tiempo. O sea, para velocidades pequeñas,
No hay ningún efecto, básicamente, lo que se conoce como una transformación galileana. El tiempo se mantiene corriendo de la misma manera y el espacio se mantiene de la misma manera. El hecho ocurre cuando beta ya no es cero, sino que es más cercano a uno, donde van a empezar a aparecer mezclas entre la cantidad espacial y la cantidad temporal. Entonces, eso significa que en este contexto, lo que uno piensa en mecánica más clásica es que el espacio es una entidad distinta al tiempo, en relatividad especial. En realidad, el espacio y el tiempo son una misma entidad que se conoce como espacio-tiempo de una forma muy, ¿cómo decirlo?, de una forma típica de nombre de teoría física, que el mejor nombre fue juntará, ¿no? Sin ningún tipo de inventiva esto. Espacio-tiempo es la nueva entidad que define las características y va a definir a las partículas que se propagan por el universo. Bien. Entonces, una cosa importante de esta transformación es que a este punto nosotros no sabemos por qué salen, simplemente estamos interesados en la matemática detrás de la relatividad especial. Una de las cosas importantes es que si yo tengo una transformación que depende, o sea, que ocurre esa transformación o el bus que está alineado con el eje, las únicas coordenadas espaciales que van a estar presentes o se van a deformar debido a al bus son las coordenadas X y el tiempo. Si yo tuviera un bus del eje Y, el X se quedaría como X normal y Y y el tiempo sufrirían un cambio. O si fuera en el eje Z, lo mismo, el Z y el tiempo. Entonces eso quiere decir que dependiendo de del vector velocidad relativa, ¿qué coordenadas se van a ir modificando? Si es una velocidad relativa que es en una dirección arbitraria, solamente las combinaciones de coordenadas que estén en esa dirección son las que se ven modificadas, mientras las direcciones que son perpendiculares a esa velocidad no se ven afectadas. Y eso va a producir el hecho de que un objeto, a ver si lo voy a dibujar acá mejor, así queda para, por ejemplo, si yo tengo un objeto que es, imagínense que es una esfera, en el marco de referencia en reposo, y yo hago un boost que va en esa dirección, una esfera se va a aplanar, mientras que su distancia, o sea, su ancho, va a seguir siendo igual que antes, porque no se ve afectado, porque el boost es perpendicular y solamente su altura, digamos así, se va a ver contraído. O sea, objetos que son de un cierto tamaño en un marco de referencia se aplanan debido a los efectos de contracción espacial y bueno, y el tiempo que se ve. Aquí no lo estoy dibujando cómo se ve el tiempo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en aceleradores de partículas, donde hacen chocar un protón contra otro protón. Uno se puede imaginar que los protones son objetos esféricos, pero en realidad, como van a velocidades muy altas, a la velocidad de la luz, cercana a la velocidad de la luz, realmente los protones son como si fueran dos tortillas chocando, más que dos esferas chocando. Porque cuando chocan, básicamente son dos objetos planos que se cruzan. Y lo que hace importante en el choque es la sección eficaz que se solapan donde ocurre la interacción. Por eso el concepto de sección eficaz lo vamos a ver más adelante y va a ser súper importante para poder explicar cómo funcionan muchos de los procesos de física, de partículas. Ya, entonces, lo que estaba diciendo acá, como les digo, solamente las coordenadas que son en la dirección longitudinal tangencial al bus son las que se ven modificadas con todo el tiempo, mientras que todo el resto se ve no afectado. Y eso es uno de los principales efectos importantes para entender. Ahora bien, otro punto importante cuando uno habla de relatividad especial es que existe el concepto de evento. Evento es algo que ocurre en un punto del espacio-tiempo y en relatividad especial se postula que un evento que ocurre en el espacio-tiempo va a ocurrir en todo otro marco de referencia, o sea, un evento que ocurre en un marco de referencia inercial va a ocurrir en todo otro marco de referencia inercial. Y eso es una de las cosas importantes, que lo que ya quita el concepto de simultaneidad en relatividad especial, lo que ocurre al mismo tiempo en un marco de referencia no necesariamente se observa ocurriendo a un mismo tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos naves. Una nave que está en reposo, o sea que estamos en el marco de referencia de esta nave, de la que, no sé si se imagina, esta es la Nimbus, y esta es la de Planet Express de Futura. Entonces tenemos
La nave que está quieta y la nave de Planet Express que va a una cierta velocidad, y esto es lo que se conoce como un diagrama espacio-tiempo. Tenemos el espacio acá, el tiempo acá, como la velocidad de la luz vale 1, entonces las líneas que son en ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal o la vertical corresponden a las líneas que recorrería un objeto que se mueve a la velocidad de la luz, o sea, estas serían las líneas de luz de este objeto. Y aquí tenemos dos eventos que ocurren. El evento, no sé, digamos que son dos supernovas que para la Nicus, o sea, para un observador completamente fuera del sistema, parecen que son simultáneos, pero para la Nimbus ocurre un tiempo delta T, ya que como están a distancias distintas, la luz demora su tiempo en llegar, y primero le llega la luz de una supernova y después le llega la segunda. Mientras, y esto es un poco también para justificar cuando uno habla de cosmología, de que cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, o sea, hacia más lejos en distancia, en realidad está viendo más atrás en el tiempo, la evolución del universo. Bueno, independiente de eso. Después tenemos el hecho de que, como la otra nave, la de Planet Express, se está moviendo a una velocidad, ellos van a observar el evento de supernova primero a una distancia temporal distinta. O sea, van a ver, en vez de que haya ocurrido en una distancia de un día, tal vez de una semana, debido a la velocidad que ellos se van alejando de la señal, piénsenlo así. Pero también lo que para Nimbus lo observan a un cierto tiempo, para la Planet Express lo observan después. O sea, el concepto de simultaneidad ya no existe. Ellos no ven la supernova explotar al mismo tiempo, sino que uno la ve antes y otra vez la ve después. Conceptos de este estilo son innatos al hecho de que la velocidad de la luz sea constante o tenga el mismo valor, independiente del marco de referencia inercial. Acá, como les digo, estos son marcos de referencia inercial, ya sea el marco de referencia de la Nimbus, porque tiene velocidad cero. Estamos en ese marco de referencia, estamos en la misma nave. Mientras que el marco de referencia inercial que viaja con la Planet Express o sea, es inercial, ya que se mueve con velocidad constante. Si es que esta nave, la Nimbus, o sea, la de Planet Express, acelerase o frenase o lo que sea, aquí se vuelve a acercar, ya no sería propiamente tal un marco de referencia inercial porque estaría sufriendo una aceleración debida a que tiene que ir frenando para poder acercarse a la del Planet Express. Entonces, dos cosas son importantes en los planetas. Los eventos, si ocurre un evento, ese evento va a ocurrir en los otros marcos de referencia inerciales. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Digamos que son cantidades, son objetos que son absolutos, ocurren y van a ocurrir. Perfecto, como dirían, son eventos canónicos. Si ya ocurrió en uno, va a ocurrir en el otro. Mientras que en bueno, esto es lo que acabo de comentar. Y lo otro importante es que, debido a que la velocidad de la luz sea constante en todo marco de referencia inercial, nosotros vamos a poder tener una cantidad que es absoluta, que es la distancia entre puntos en el espacio-tiempo. O sea, que se define de esta forma. Si yo tengo C cuadrado por delta T, o sea, si yo agarro la distancia que hay entre estos dos puntos, C cuadrado por delta T, simplemente en un caso delta S sería este valor, y si lo calculo para el otro, me daría básicamente la misma cantidad, delta S independiente del marco de referencia donde yo lo mido. En parte, como el tiempo y el espacio se deforman, uno se contrae y el otro se alarga, debido a que la velocidad de la luz se tiene que mantener con el mismo valor de todo marco de referencia inicial, esta cantidad al final termina compensándose para siempre mantener el mismo valor del delta S cuadrado. Y esta es la distancia en espacio temporal. Esto es invariante, lo que se conoce como un invariante de relatividad especial, porque da lo mismo el marco de referencia inercial donde se mida, siempre tiene el mismo valor. Y eso va a ser uno de los conceptos clave que vamos a utilizar en el curso, porque son los invariantes, las cantidades que son constantes entre marcos de referencia. Por el solo hecho de cómo es, vamos a trabajar en teorías que incluyen la relatividad especial, no podemos confiarnos del marco de referencia en que estamos. Tenemos que poder hacerlo en cualquier marco. Vamos a subir la temperatura en la sala. Bien. Esto es como de tarea para que lo vean. Este es un video que hay de Miller Physics, donde, vamos a ver si lo puedo abrir rapidito, ¿no? Solamente para que le puedan echar un ojo, ¿no? Ahí está.
Pero básicamente en el video la gente de Minute Physics también construye un aparatito mecánico que les permite entender lo que son los cambios de referencia, entre marcos de referencia. Entonces ahí ustedes si lo ven, 12 minutos, no vamos a tener tiempo de verlo hoy día, pero básicamente si le echan un ojo, vamos a bajarlo ahí. Entonces cuando hay cambios, transformaciones entre marcos de referencia, es lo que ocurre acá. Ahí lo van a tener que... Por ejemplo, ahí estábamos en el marco de referencia del hombre y el gato, que sería lo mismo de ahora. Si vemos el mundo desde el marco de referencia del gato, ¿cómo se vería el hombre? Si va con una velocidad relativa negativa a la que iba uno con respecto al otro. Ya, pero eso queda de tarea para que ustedes lo vean en su casa. Porque nosotros ahora vamos a empezar con la matemática del asunto. Antes, como ya la relatividad, la velocidad de la luz se mantiene igual. Pero ahora, ¿por qué se mantiene igual? O sea, no por qué se mantiene igual, pero ¿cuál es la matemática que nos permite controlar ese hecho y que no se nos escape de las manos el asunto? Ahora, como en todo campo de investigación, de física en general, área de la física, cuando nos quedamos una herramienta ya no es útil, o sea, ya no es lo suficientemente eficiente para describir un fenómeno, es necesario introducir una nueva herramienta. Y en el caso de la física de partículas, en el caso de la física donde está envuelta la relatividad especial, la notación tensorial es la herramienta que nos ayuda a simplificar las expresiones, los cálculos, y muchos de los conceptos se pueden generalizar de forma mucho más amplia. Por ejemplo, la notación tensorial básicamente nos dice que los objetos que antes nosotros le poníamos una flechita como un vector, en realidad lo podemos escribir como objetos que son referenciados a los componentes de este objeto, sumados con otras cantidades. Vamos a reorganizarlo. Entonces, por ejemplo, ustedes en cálculo han trabajado con lo que son con números, básicamente, que ahí no hay ningún problema. Han trabajado con matrices. Y lo más probable es que no hayan trabajado con tensores, pero el tensor, piénselo como una generalización de una matriz. Entonces, en este caso, la notación tensorial usa dos propiedades o propiedades básicas. Una, que vamos a describir los objetos en términos de sus componentes, referenciándolas como por índices. O sea, la primera componente de un vector, la segunda componente de un vector, la tercera componente de un vector. Y también vamos a usar otra propiedad o una convención que se conoce como la convención de Einstein para la suma de índices. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay índices en una expresión repetida, significa que se están sumando. No es necesario andar escribiendo lo que es una suma propiamente tal, la sumatoria, el signo. O sea, eso quiere decir que... En la notación tensorial, si yo tengo un vector, por ejemplo, ahí en el ejemplo, yo tengo el vector S y ustedes quizás lo escriben como la componente a 0, bueno, a x, a y, a z. Alguna gente que ya tal vez han tenido experiencia en trabajar con vectores, tal vez dicen, bueno, pero esto es lo mismo que escribir una sumatoria de 1 hasta 3, donde tengo, bueno, más antes que esto. Alguien podría escribir el vector, dice, bueno, yo tengo mi convención de escribir el vector, donde sería a x por y tongo. A Y por J tongo o J gorro, a Z por K gorro. Y esa sería una forma de escribirla que en algunos aspectos también simplifica la forma de escribir un vector. Pero en la notación tensorial, como les digo, vamos a hacer la evolución de que el mismo vector se va a poder escribir en términos de sus componentes, a sub i. Vamos a hacer la evolución desde 1 hasta 3, y los vectores unitarios en este caso no es necesario que cada uno tenga su propia letra. Puede ser un símbolo genérico que nos dice a qué dirección unitaria nos estamos refiriendo. Por ejemplo, un vector unitario, sub i. Y en ese sentido, este vector está escrito de esta misma manera y es equivalente a escribirlo como un vector, como una columna con tres elementos. Y según la suma, la convención de Einstein para la suma de índices repetidos, el vector
simplemente sería AI por los vectores unitarios y eso. Y eso significa suma directa. Índice repetido se suma. Como son índices repetidos y lo estamos sumando, y es otra cosa que a veces tiende a confundir mucho a las personas, el hecho de que los índices estén repetidos y por lo tanto estén sumando, significa que los índices son mudos. O sea, esa expresión que está ahí es exactamente igual a que yo y la llamara K y sub K, ya que al estar sumando, perdemos la información de qué índice es. Lo mismo que una integral, si yo estoy integrando con respecto a dx, yo puedo cambiar x por t y en todas las partes donde aparezca t, x pongo t y el índice mudo. Lo puedo renombrar como quiera. Y eso va a ser importante más adelante para distintos cálculos. Entonces, en la notación tensorial tenemos esto. Los vectores, por ejemplo, los vamos a referenciar con sus componentes. En este caso, un vector unitario para no perder la que es un vector. El producto punto, por ejemplo, si se acuerdan, el producto punto era sumar cada uno de sus componentes. O sea, si yo tenía el vector A y el vector B, como está acá, el vector A era A0, longo, A1, J-combo, etcétera, etcétera, y el B es lo mismo, pero con B0 y B1, B0 y B1, y todo más J-combo. El producto punto, ¿se acuerdan? Era básicamente componente por componente, ya que la base vectorial es ortogonal. Otro punto para más adelante: 0, B0 más A1, B1 más E0. Entonces, desde el punto de vista de la convención, es simplemente A sub i por B sub i, porque estamos sumando sobre los índices y eso. Si queremos hacer una multiplicación de un vector con una matriz, tendríamos esa expresión que está ahí, que también viene motivada en parte por la forma que tienen las transformadas, la notación tensorial. Recuerden, cuando yo tengo una matriz multiplicando un vector, la convención que nos hacían era de fila por columna y hacer básicamente separar la matriz en vectores y hacer muchos productos puntos y ir componiendo. Pero básicamente, desde el punto de vista técnico, esto que está acá sería una matriz. Nosotros la podemos identificar con dos índices, su fila y su columna, el índice de la fila y el índice de la columna. Y cuando hacemos el producto punto con el vector, simplemente estamos sumando y contrayendo los índices que están asociados con la columna y con el elemento del vector. Y esta sería la componente iésima del vector resultante de ese objeto. O sea, si yo tuviera una matriz que fuera MA igual B vector, eso básicamente nos está diciendo que la componente iésima del vector B es MIJ AJ. Y así resolvemos lo que sería la multiplicación de una matriz. Ahora, el producto punto, producto, o sea, el producto cruz. Cuando hacemos el producto cruz, algunas personas, bueno, a mí me pasaba cuando hacía clases para los cursos de ingeniería, el curso de dinámica de ingeniería, cada vez que aparecía un producto cruz, dentro de dos vectores empezaban a hacer el determinante y se demoraban un montón. Hasta que uno le enseña el truco de básicamente, existen reglas y la notación tensorial es muy útil, por ejemplo. Que está acá con el tensor de Levi-Civita, que es el tensor completamente estisimétrico, que básicamente nos dice que cuando tenemos el producto cruz, la componente KS, nosotros lo podemos escribir como la contracción de este tensor completamente estisimétrico, la componente Y más J, con el, y dejamos librecito el elemento K. ¿Qué es el tensor de Levi-Civita? Básicamente nos dice que si tenemos un orden de este estilo, 1, 2, 3, por ejemplo, y cualquier permutación par, el tensor vale 1. Si tenemos cualquier permutación impar, por ejemplo, de sustituir, este sería menos 1. Y si tenemos índices repetidos, vale 0. Y con eso definimos lo que es el producto cruz. ¿Qué es lo importante del producto cruz? Aparte de que esté relacionado con el tensor de Levi-Civita. Lo importante del producto cruz en general es que nos define el sentido de giro de nuestro espacio, o la orientación del espacio.
sea, el hecho de que nosotros tengamos X, el eje Y, y que perpendicular hacia arriba está el eje Z y no hacia abajo, es porque le estamos dando sentido al producto cruz que solamente sigue la regla de la mano derecha. Eso va a ser importante porque las leyes físicas, ¿qué les debería importar para dónde esté orientado el espacio? Y ese va a ser uno de los temas que vamos a ver más adelante cuando estamos viendo relatividad, que tiene que ver con la inversión espacial, de cómo se ve el universo, eso, que todos los ejes fuesen invertidos, y por lo tanto que el producto cruz, por el producto cruz tuviera una relación de regla de la mano izquierda, y si la física se sigue viendo igual, independiente de esa convención. Lo otro importante que nos hicieron la docencia es para escribir derivadas. Y eso es una de las cosas que más utilidad vamos a tratar de hacer nos va a servir en el curso, que por ejemplo, en este caso un gradiente que tenemos aquí, como el gradiente básicamente, el gradiente de f significa un vector donde hacemos la derivada de f con respecto, por ejemplo, a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z. Y esto es un vector, entonces nosotros ya podríamos decir que tenemos que hacer la derivada de f con respecto a la componente y, que donde x y serviría si es 1 a x, si es 2 a y, si es 3 a z, por el vector unitario correspondiente, y tenemos lo que sería un gradiente. Si queremos hacer una divergencia, donde ese sería un vector, sería básicamente un producto cruz, o sea, un producto punto, y sería la derivada yésima de f yésimas sumados. De hecho, este tipo de objetos después los vamos a poder compactar como, por ejemplo, para hacer la referencia. Cada vez una notación mucho más compacta. Entonces, ¿y no? ¿Y no para la suma? O igual. Es que es la convención de. Ya con convención, ah, y que se repetió, se suma. ya. El problema es cuando empiezan a aparecer muchos índices. Por eso vamos a hacer ejercicios con respecto a ese punto. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer, o vamos a hacer uno de los casos obvios, o sea, el más simple para que ustedes practiquen en la casa, tipo tarea ejercicio, escribir las ecuaciones de Maxwell que están ahí en notación tensorial. Y después nos vamos a dar cuenta que cuando usamos la notación tensorial relativista, y tomando ventaja de que los campos electromagnéticos se pueden escribir en términos de los potenciales, queda una ecuación de Maxwell súper bonita. Ya, por ejemplo, ese primer término, de forma directa, ya sabemos que como un producto punto, nos diría que, lo voy a poner así nomás, de x y por p sub i, creo que quiere decir que se están sumando, va a ser igual a rho. Que tendríamos el primer término. El segundo término, bueno, este de acá es igual que el primero, y este va a ser muy parecido a este. Vamos a hacer el de acá abajo, que igual a cero. Tenemos un producto cruz, pero con un gradiente, con un nabla, un operador nabla. Entonces, esa sería la derivada de x y actuando sobre la componente j de x y. Y esto tendríamos que poner nuestro tensor de Chivita y JK. Aquí, si nos damos cuenta, este objeto en total solamente tiene un índice libre, que es el K. Ese no se está sumando con nadie, no tiene otro índice repetido. Entonces, lo tenemos que tener en consideración. Y ahora estamos haciendo la derivada temporal con respecto a un vector. Entonces, en este caso sería la derivada del tiempo, ya que al tiempo no le estamos asignando ninguna característica de que no pertenece a ningún vector en este caso. Y aquí tendríamos que poner la componente del vector que nos interesa, que sería igual a cero. Entonces, como el rotor de E es un vector y esto es un vector, entonces tienen que ser compatibles sus componentes. Entonces, si aquí teníamos la componente K que nos sobraba, que es la libre, entonces este que está acá tiene que ser la componente K. Porque si no, perderíamos sentido con qué, si es el eje X, el eje Y o el eje Z del campo magnético o del rotor, que está sobrevivido. Y ahí tendríamos una versión de la ecuación de Maxwell escrita en notación tensorial. Ahí ustedes quedan de tarea para las otras componentes, simplemente para que practiquen en la casa. ¿Esto solo la notación relativista solo resume sumatoria de discreta? Puede, por ejemplo, resumir una integral.
Usualmente uno no usa integrales para la notación de Einstein, no la usa para integrales. Usualmente. Tal vez hay gente que sí, por conveniencia, ya son la integral de la integral de la integral, y no quieren andar escribiendo integrales, dicen, bueno, variables repetidas se integran, pero tendría que agregar también el jacobiano de la integración. Ya, entonces, ahora vamos a hacer un paso más. Ya introdujimos lo que era la relatividad, introdujimos lo que es la notación tensorial, y ahora el siguiente paso es juntar la notación tensorial con la relatividad y tener lo que se conoce como la notación relativista. La notación relativista es, si yo sé que en relatividad especial el tiempo y el espacio se mezclan, por lo tanto son un nuevo concepto que es el espacio-tiempo como tal, vamos, volvemos a decir. Lo que había, al que le llega todo el aire, pero a mí ya no le llega nada del aire. Yo me termino, me empieza a dar frío. Ya. Como el espacio-tiempo ahora es un objeto, un ente, donde el espacio y el tiempo en realidad son la misma cosa, vamos a definir que si teníamos tres componentes espaciales y una temporal, vamos a definir un vector que haga referencia a ese hecho, que tenemos tiempo y espacio conectados. Y eso es lo que el objeto matemático que nace de eso se le llama un cuadrivector. Cuadre porque son cuatro componentes, porque tenemos tres espaciales más una temporal, cuatro. La cosa es que el hecho de incluir o hacer crecer nuestro espacio vectorial en una dimensión y incluir los efectos de la relatividad especial, van a aparecer variaciones de estos objetos. Uno son los cuadrivectores contravariantes. Ya vamos a ver qué significa contravariante y su primo que está acá al lado. Donde nosotros, por ejemplo, lo que antes teníamos que escribir como t, coma, x1, x2, x3, o x, y, z, lo vamos a referenciar con un x, con un índice griego, mu, por ejemplo. Puede ser mu, rho, el índice griego que se le ocurre. Usualmente esa es como la convención. Índice griego para índices que están relacionados con cuadrivectores e índices latinos, si es que son solamente la componente espacial, la parte x, y, z. Entonces, tenemos los vectores contravariantes, que se definen como la componente temporal, coma, todas las componentes espaciales que existan. El índice arriba. Eso quiere decir que sea contravariante. Su primo, el cuadrivector covariante, tiene el índice abajo. Entonces ahora vamos a tener que tener cuidado si es que está el índice arriba o el índice abajo. Pero la diferencia entre un cuadrivector y el otro es básicamente que la componente temporal no se toca, sigue siendo igual, pero la parte espacial es con signo negativo. Y ahora vamos a ver por qué es así. ¿Por qué no simplemente nos quedamos con una definición de un cuadrivector y no existen si sean covariantes y contravariantes? Entonces, si nosotros agarramos este cuadrivector contravariante y vemos su componente, nos diría que la componente x0, esto es como Python, partiendo de x0 sobre x0, x0 sería el tiempo, x1 sería x, x2 sería y, x3 sería z. Si agarramos el vector covariante que tiene su índice abajo, x0 sería t, x1. O sea, x sub 0 sería t, x sub 1 sería menos x, x sub 2 sería menos y, x sub 3 sería menos z. Eso va a ser cómo vamos a definir lo que son un cuadrivector de un lado o un cuadrivector del otro. Ahora bien, ¿cómo conectamos estos cuadrivectores? Es utilizando lo que se llama la métrica del espacio-tiempo. Bueno, en el caso del que vamos a ver nosotros en física de partículas, nuestra métrica del espacio-tiempo va a ser la métrica de un espacio plano, que no existen deformaciones del espacio-tiempo, que también se le conoce como la métrica de Minkowski, que es básicamente el objeto que está acá. Eta mu nu o G mu nu, como referencia que no tenemos problemas, si son los dos índices abajo o los dos índices arriba, eso significa que esta métrica es un 1 en el primero, la componente que estaría asociada con el tiempo. Y el resto de las componentes sería menos 1. Menos la identidad para la parte espacial. Esto se define así, y esto de aquí hay una advertencia de que esto es lo que a veces se le hace referencia a la convención de partículas, porque la gente que hace relatividad general tiene una convención opuesta, en el sentido de que para ellos su eta mu nu, por ejemplo, es menos 1, 1, 1, o sea, menos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Las propiedades matemáticas son exactamente las mismas, pero por la precaución de que cuando queda el tiempo, tal vez en la otra notación es menos el tiempo. Entonces nosotros nos vamos a tener solamente a la métrica de que se usa en partículas, que tiene esa gracia. Uno y solamente signos negativos. ¿Qué quiere decir algo que sea una métrica? Básicamente ustedes siempre han trabajado con métricas, simplemente que no la habían llamado así en álgebra lineal, que es, por ejemplo, la matriz de identidad. La matriz de identidad es por la que ustedes definen lo que es el producto punto. O sea, cuando ustedes tienen un vector X punto Y, básicamente ustedes están haciendo X traspuesto, la matriz de identidad Y, y hacer la multiplicación de matriz. La métrica en cuatro dimensiones, o la métrica en este caso de Minkowski, va a tomar el mismo rol, solamente que empiezan a aparecer estas cosas que sean covariantes y contravariantes de una forma un poquito más complicada. Entonces, ¿cuál es la gracia de la métrica? Nos permite conectar los cuadrivectores covariantes con los contravariantes. ¿De qué forma? Básicamente, la métrica, desde el punto de vista práctico, de mnemotecnia, la métrica nos ayuda a subir o a bajar índices. Si tenemos el vector, el cuadrivector contravariante x nu, al contraerlo con la métrica, o sea, que mu nu, donde el nu son los que están contraídos, nos entrega el cuadrivector covariante. Y lo mismo al revés. Si yo tengo el cuadrivector covariante, al multiplicarlo, al contraerlo con la métrica, con los índices arriba, mi índice se va para arriba y se transforma en un vector contravariante. ¿Qué otra cosa importante? Que si yo contraigo las métricas, me entrega, aquí me dio este con el rho abajo, me entrega una delta de Kronecker. Ese rho no va ahí, ese rho va ahí. Entonces hagamos un ejercicio rápido con esta cosa de la métrica. Imagínense que tenemos un vector x mu igual que c. T, x, y, c. ¿Qué significa hacer la contracción? Mu nu x, perdón, me equivoqué. X nu. Según la convención de suma de índices repetidos, tengo que hacer la contracción con los índices de la métrica, las columnas de la métrica con los elementos de mi matriz. Entonces, vamos a tener que hacer, si queremos escribirlo de forma explícita, vamos a decir así. Mu es cero. Eso significa, si mu es cero, ese significa que tenemos que contraer ese elemento con la columna de mi vector x nu, que sería simplemente t. Como resultado, eso me daría t. Si tomamos mu igual a 1, sería la contracción de esa columna con mi vector de arriba, que sería menos x. O sea, hacemos mu igual 2, nos va a dar menos y, si hacemos mu igual 3, menos 0. Ahora lo combinamos todo y nos quedaría que este vector, este objeto que sale de esta contracción sería t, menos x, menos y, menos z, y eso lo conocemos como el vector covariante mu, que tiene los signos cambiados. Es simplemente para ir haciendo los juegos de contracción. No en ese, más adelante las contracciones ni siquiera les van a salir de forma más natural, porque ahora estamos haciendo contracciones de forma explícita para que verifiquen ustedes mismos que los cálculos van cuadrando. Bien, entonces esa métrica nos sirve en principio para los cuadrivectores, conectarlos entre versiones covariantes y contravariantes. Bien, ahora, si queremos hacer lo que se conoce como la contracción entre cuadrivectores, siempre ocurre entre con un índice abajo y un índice arriba, o un índice arriba y un índice abajo. No podemos contraer dos vectores, cuadrivectores, covariante o contravariante. Siempre debe ser un covariante con un contravariante. Y eso porque al hacer esa contracción, por ejemplo, x mu con el índice abajo, x mu con el índice arriba, el que tiene el índice abajo lo podríamos transformar gracias a la métrica en dos vectores contravariantes contraídos por la métrica. Y al hacer esa multiplicación, hacer esa suma, nos entregaría como resultado t cuadrado menos x punto x o x cuadrado. Y esto
está asociado con una de las propiedades que veía, que les comentaba al inicio, con la relatividad especial. Que si queremos medir la distancia, en este caso, de vectores de puntos en el espacio-tiempo, tiene que ser igual en todo marco de referencia. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de introducir es el hecho de que la contracción de objetos que sean covariantes y concavariantes van a poder ser invariantes o van a ser iguales independientemente del marco de referencia. O por lo menos esto tiene la forma de, todavía no lo hemos visto. Y ahora, en el caso general, si en vez de cuadro vector de posiciones son un cuadro vector A y un cuadro vector B, la regla nos diría que sería la componente 0 multiplicada menos las componentes espaciales, los vectores espaciales del grupo. Esto que está aquí es lo análogo que ustedes han hecho con el producto punto. Simplemente ahora que aquí era la delta o la matriz de identidad, que vieron en la álgebra lineal, ahora es una matriz un poquito más complicada. Una matriz que tiene un 1 y menos 1. O sea, básicamente, en el caso básico, diríamos que eta, viéndolo como una matriz, es un 1 menos la matriz de identidad del caso crítico, digamos 0, 0. Simplemente ese pedacito, antes nosotros estábamos trabajando con ese pedacito, que era lo que hacíamos producto punto. Ahora le agregamos el tiempo y un signo negativo. Eso después, por eso tiene toda lo de la convención entre la gente que hace relatividad general y la convención que hace partículas, tiene una motivación y en parte los casos de relatividad general, como a veces quieren agregar nuevas componentes espaciales, si le estoy agregando menos, mis fórmulas pueden cambiar dependiendo si tengo un número par o no, un impar de signos menos. Mientras que en el caso de partículas, esos signos menos cumplen un rol para que quede la fórmula de la energía relativista de forma más bonita. Bueno, aquí tenemos otro caso, otro ejemplo, pero este yo creo que por el tiempo vamos a ir avanzando más, ¿no? Porque tenemos hasta las 4. Vamos. Estos son los dejo de tarea, simplemente les doy dos cuadrivectores y ustedes, bueno, vean cuál es la parte temporal y espacial, hagan las correspondientes versiones covariantes de estos vectores cuadrados y contravariantes y también calculen de forma explícita las distintas contracciones simplemente para soltar la mano con respecto a este tipo de procedimiento. Ahora bien, ahora vamos a llegar al hecho de que hablamos de los postulados, hablamos sobre la notación tensorial que es útil. Introdujimos lo que es el espacio-tiempo como un objeto vectorial, básicamente. Recuerden que ahora estamos abstrayendo mucho los conceptos que ustedes ya ven, generalizándolo ya. No estamos restringidos a vivir en tres dimensiones o ver vectores en tres dimensiones, podemos ver vectores en cuatro dimensiones con reglas especiales. Ahora lo que vamos a intentar es convertir los marcos de referencia y ver cómo se ve en esta notación las transformaciones de marco de referencia. Entonces, partamos con las rotaciones, con las transformaciones que podemos hacer más simples, que son las rotaciones espaciales. Si yo tengo un marco de referencia de una forma y otro marco de referencia, que ambos están quietos, uno con respecto del otro, significa que tienen velocidad relativa a cero, no necesariamente tienen que estar alineados. O sea, el eje X de uno no necesariamente tiene que ser el eje del X del otro, que estén alineados, sino que pueden estar en distintas posiciones mientras cumplan relaciones de ortonormalidad. O sea, que los distintos, el itongo, el jtongo, el ktongo de uno sean ortonormales y el itongo prima, jtongo prima y ktongo prima también sean ortonormales en sus respectivos marcos de referencia. Lo único que vamos a poder conectar un sistema coordenado con otro es a través de una rotación. Simplemente girar los distintos ejes para que cuadren. Entonces, en el caso más simple, si yo tengo ese hecho y considero un marco, un eje, un sistema, los cuales, si veo mi marco de referencia desde arriba, vista aérea, yo veo que tengo mi eje Z en esa dirección, tengo mi eje X en esa dirección, y mi eje Y, y tengo otro marco de referencia que coincide con el anterior, pero la única diferencia es que está rotado, X', Y' y su eje Z coinciden. La única conexión que vamos a tener es que vamos a poder escribir ya sea las coordenadas X y Y del marco sin prima en términos de las con prima a través de lo que es una rotación sencilla de que lo más probable es que lo hayan visto en ejercicios de plano inclinado o en otros contextos de otros
Entonces, la transformación en este caso es básicamente esto que está acá. Y la coordenada x' va a ser lo que vale la coordenada x por coseno de teta más y seno de teta, y la coordenada y' va a ser menos x seno de teta más coseno. O sea, y coseno de teta. ¿Cómo veríamos esta transformación si es que la transformación misma la viésemos como un objeto que actúa sobre mi vector? ¿Cómo relaciono ese vector? El vector en el marco de referencia sin prima con el vector en el marco de referencia con prima. Entonces, este objeto que está aquí va a ser un, en este caso le vamos a llamar tensor porque tiene dos índices o una matriz por tensor. ¿Cuál va a ser la matriz de transformación que nos lleva de nuevo? Los que han visto álgebra lineal o geometría, es una matriz de rotación, pero nosotros ya la tenemos digerida. Y en este caso sería, si nuestro tensor que está aquí es un 1 para la parte temporal que no se ve afectada, un 1 para la parte temporal espacial de GZ que no se ve afectada por la rotación. La única parte que se va a ver afectada van a ser las componentes X e Y que son mezcladas por la rotación. Entonces aquí, en este tensor, podemos ver dos cosas importantes. Primero, se nos mezclan las componentes X y Y de aquí. Y por otro lado, podemos pensar estos tensores que las filas y las columnas están asociadas a un espacio en particular. O sea, como esto es una matriz de transformación, si yo tengo aquí un par de vectores que está actuando sobre esto, el resultado va a ser otro vector, pero va a ser un vector en el espacio transformado. Entonces nos está diciendo que dependiendo, si vemos la columna así, nos dice cómo transforma en una dirección, y si la vemos como columna, cómo transforma en el otro espacio, del prima al no prima. Y entonces vamos a hacer aquí de esta forma muy práctica la matemática de hacer esa contracción para verificar si reproduce lo que tenemos acá, esta transformación muy, muy directa. Entonces, en este caso, bueno, la vamos a hacer la pizarra nomás. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá, para el índice mu igual a 0, ya que vamos a ir índice a índice, a lo que sería T. Eso sería simplemente ese vector que está ahí, que recuerden que sería T, X, Y, Z, en nuestro cuadrivector posición contravariante, contraído con sumado por todas las componentes. Entonces, como la primera componente solo actúa con la primera, nos quedaría que T' igual a T. La segunda componente, mu igual a 1, que sería la componente, esto es T', X', Y', Z'. La primera componente, ya la vimos, la segunda componente, que sería el X', sería la contracción de eso sumado con el de acá. O sea, sería esa columna, o sea, esa fila, sumada con cada una de ellas. Entonces sería 0, coseno de x, o sea, x, coseno de teta, más y, seno de teta. Si hacemos la otra, igual 2, sería y', y sería lo mismo, sería y, menos x, seno de teta, más y, coseno de teta. Y si hacemos la última, la mu igual 3, sería z' igual 0. Por lo tanto, de esa forma, haciendo esa matemática así rápido, estamos encontrando esta misma expresión. Diciendo que entre escribir esto y escribir esto, desde el punto de vista de los ejemplos con látex, es más fácil escribir eso. Porque no, la información ya está contenida dentro del tensor. Simplemente después, cuando tengamos que hacer el cálculo, realmente tenemos que expandir todo, pero no tenemos que andar escribiendo esas leyes de información a cada rato o llevándola en la memoria mientras hacemos un cálculo un poquito más grande. Entonces, tenemos la rotación espacial, que es la transformación más básica. Agarramos el espacio, no hacemos ningún cambio de velocidad, no hay velocidad relativa ni nada. Simplemente giramos el espacio. Y en este caso es una matriz de este estilo, es un tensor de este estilo. Si hiciéramos una rotación en el eje Z con respecto al eje Z y después hiciéramos una rotación con respecto al eje Y, con respecto al eje X, esta matriz sería un poquito más complicada. Por lo menos habrían tres ángulos. Z1, Z2, Z3.
Y como el tiempo, en este caso, como son rotaciones, no se ve afectado, la matriz completa de rotación es solamente afecta a la zona que es solamente espacial. O sea, las rotaciones son solamente transformaciones de la parte espacial, no temporal. Ahora, habíamos visto que la realidad especial, cuando hacemos estos cambios de marco de referencia, pero con velocidades, el tiempo cambia. Entonces, ¿cómo sería en este caso el mismo hecho? Queremos hacer la transformación de Lorentz, pero escribirla, o sea, la conexión entre marcos de referencia inerciales, que se van a conocer como transformaciones de Lorentz, pero ¿cómo lo veríamos en forma tensorial? La misma representación que tenemos acá. Acá ya puse C igual a 1. Y por eso queda más simple. Queda que X' igual a la gamma por X menos beta T, Y, Z, gamma T menos beta X. Mientras que queremos ver cómo sería la misma transformación. O sea, que me conecte el cuadrivector X' con el cuadrivector X. Ambos contravariantes. Con un tensor lambda mu 1. De nuevo, si hacemos eso, vamos a obtener una cosa que tiene esta pinta. Básicamente, de nuevo, uno podría leerlo de la fórmula anterior, pero imagínense que esto sería el tiempo, esto sería x1 O X. Y ahí tendríamos la primera. está acá, tiempo menos beta x. Y lo mismo con el otro, que es el x'. Tendríamos tiempo por menos beta gamma y x sería más. Y sería la segunda, la ecuación que está acá con el tiempo. Simplemente que aquí habría que dar la vuelta al tiempo con el X, ¿no? Para que quedara exactamente en el mismo orden. Pero Más o menos viéndolo de aquí, ustedes ya más o menos podrían entender que una transformación de Lorentz mezcla el espacio, la componente espacial, o sea, la componente temporal, o la columna temporal que está relacionada con eso, con el espacio, con una de las componentes espaciales. Mientras que las otras dos, que son las que son perpendiculares a la transformación, es decir, quedan como una identidad, no tan rota. Eso lo podríamos reescribir de una forma llamando la atención de lo que vimos anteriormente con las rotaciones, utilizando senos y cosenos hiperbólicos. Esto porque da la matemática. Yo puedo escribir esa misma transformación en términos de seno y coseno hiperbólicos, donde mi ángulo estaría relacionado con el valor de la tangente hiperbólica de B. Esto es lo que se conoce que cuando una transformación de Lorentz se habla que es como una rotación en el espacio-tiempo, en el caso entre el espacio y el tiempo es una rotación hiperbólica. Se usan las coordenadas hiperbólicas en cierta forma. Tenemos que las rotaciones espaciales son solo trigonométricas, seno y coseno, y en forma, las transformaciones por marco de referencia de movimiento son con funciones hiperbólicas. Y por lo tanto, nos llaman a la mente a poder hacer una transformación aún más abstracta, que no requerimos de estar pensando directamente cómo es la transformación, pero porque ya la forma que tiene nos da propiedades que le vamos a poder sacar partido sin necesidad de ir al cálculo explícito. Y esas son las cosas que necesitamos para el futuro. Entonces, más o menos ya hicimos esta parte de verificar que el X' se puede escribir como lambda mu por el X, simplemente con ese tipo de transformación. Y ahora, para ir ya terminando la clase, redondeando la clase, nos vamos a dar cuenta de otra cosa súper interesante, que si hacemos con esas transformaciones que vimos, si hacemos la contracción X mu, X mu, X mu abajo, X mu arriba, y hacemos la contracción X prima mu, X prima mu, donde la relación entre uno y el otro es una transformación de Lorentz, obtenemos un objeto que es igual a ambos marcos de referencia. Que es lo que estábamos viendo antes de que le llamaba al principio de los eventos y de la distancia espacio-temporal. El hecho de que los cuadrivectores estén conectados por una transformación de Lorentz nos asegura de que existen objetos, o en este caso, esta cantidad, que se le va a llamar un invariante de Lorentz. Quiere decir que no importa el marco de referencia en el que esté, ese cuadrado vale igual independiente si lo estamos midiendo, si lo está midiendo Rodrigo con una regla que tiene mide coordenadas prima, o yo que me estoy moviendo en un metro y midiendo
Yo tengo una regla que mide en coordenadas x. Esa cantidad es igual. Y para que esto pase, las transformaciones de Lorentz tienen que satisfacer esta característica. Y aquí, esta expresión que está ahí, es donde usualmente una persona que no ha practicado se va a enredar. Y es importante que traten de hacer el cálculo ustedes de eso específicamente para que no se le enrede la máquina. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un intento de. Entonces, una de las cosas que sabemos es que x' mu y x' mu es igual a x mu. Ya, según lo que nos están diciendo las transformaciones de Lorentz, yo sé que x' mu va a ser lambda mu nu x nu, que es la transformación de Lorentz probablemente tal. Entonces, por un lado, este objeto que está acá, el x' mu, x' mu abajo, la parte contravariante yo la podría escribir utilizando la métrica con un índice arriba. O sea, básicamente, x' mu, que mu nu, x' nu. Simplemente hicimos que esto que está acá, bueno, el color amarillo, es el color que está ahí amarillo, es básicamente la expresión que está ahí. Reescrita gracias a que la métrica nos permite reescribirla de esa manera. Ahora bien, como eso está ahí y nosotros sabemos cuál es la regla de transformación, podemos transformar los primas en x's. En este caso, este que está acá, el x' mu que está aquí, lo podemos escribir igual que acá. X mu nu x nu. Le vamos a poner un paréntesis ahí para que no se nos mezclen los objetos. El g mu nu que está aquí, lo podríamos escribir igual que g mu nu, pero recuerden que los índices son mudos y la regla de Einstein es para índices que estén índices repetidos, pero de a pares. Entonces, yo no le puedo poner un mu acá si ya tengo un mu que está contraído. Tengo que cambiarle el nombre. Si no, voy a tener una ensalada y me va a dar un cálculo raro. Por ejemplo, rho. De aquí, yo tengo x' rho. Pero yo acabo de decir que este índice, este vector, yo lo puedo escribir gracias a su transformación que está acá arriba. Entonces, ese que está ahí, esto al final va a ser g mu rho. X' rho, en este caso sería como el mu de acá arriba, va a ser nuestro rho, va a ser un lambda rho. Aquí debería haber un nu, pero el nu ya lo estamos ocupando, le podemos poner un beta. X beta. Entonces, más lo que está acá. Lambda X. Una de las. Justo se me acaba la hoja, vamos a ver si puedo hacer esto. Ahí. Ya, entonces tenemos esta cantidad que está acá. La voy a escribir de forma rápida para que no nos. Entonces, yo tengo que x mu, que nuestro cálculo original, lo que estamos tratando de verificar y ver la propiedad que tiene que suceder, tiene que ser esta cantidad: lambda mu nu. X nu, G, mu rho, lambda, rho, beta, X beta, tiene que ser igual a eso que está allá. Entonces, simplemente podemos juntar los objetos, separarlos. Yo puedo mover el X nu, el X beta, y mantener todo este objeto que está acá, que sería al lambda, como que está aquí, G, mu rho que está ahí. Lambda, rho, beta que está ahí. Entonces, para que estos dos que están acá sean igual que estos dos, esto tiene que ser algo que se parezca a un 1, por decirlo así. O sea, si yo tengo x cuadrado igual a x cuadrado por alfa, alfa tiene que valer algo que sea como un 1. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. La única diferencia es que aquí tenemos mu, mu, que están contraídos, y aquí tenemos nu beta, que están contraídos con ese nu de acá y el beta con el beta acá y el mu rho están acá afuera.
Entonces, estos que están acá, nosotros podríamos desarmarlo con una métrica. O sea, podríamos llamarle mu por un mu nu x nu igual a x nu y beta y toda esta cosa que está acá. Entonces, lo que vamos a empezar a encontrar por la relación, ya que como beta. Claro. Y aquí es cuando, como les digo, el soltar la mano de ayuda harto. Nosotros queremos dejar los mismos índices para que las expresiones sean iguales. O sea, si aquí tenemos x nu, lo vamos a tener que renombrar para que calce con el mu de acá. Pero aquí tenemos un mu, tenemos que renombrarlo. No sé si me entienden. ¿Ya? Cuando hagan ese renombre, lo que van a encontrar es que para que la transformación de Lorentz sea equivalente, básicamente dos transformaciones de Lorentz contraídas tienen que ser parecidas a una métrica, van a ser proporcionales a la métrica. Acá. Alfa, beta son los índices que están abajo, mu, nu son los de arriba y los que están acá abajo. Esta propiedad es solo para que si yo hago transformación de Lorentz aquí, y la comparo con la contracción acá, me dé el mismo valor. Entonces, es una propiedad que tienen las transformaciones de Lorentz, que básicamente tienen inversa, y por lo tanto, tienen inversa, y aparte de tener inversa, mantienen invariante a la cantidad contraída. Ahora, para que hagan el clic con cosas que han visto antes en el pasado de otro, en otras clases. Nosotros hablamos de la rotación en un momento. Entonces, imagínense que ahora estamos en el curso de geometría. Geometría con álgebra lineal. Álgebra lineal. Ustedes podían hacer, ustedes posiblemente hayan visto que los vectores X', eso, el vector X', vector ahora en tres dimensiones, es una versión rotada del vector X, donde es una matriz de rotación. Y aquí podemos ver, debido a que las rotaciones tienen esa característica, que si yo tengo un objeto que tiene un cierto largo, no importa cómo lo rote, sigue siendo teniendo el mismo largo, es lo que está pasando en el caso de Lorentz, pero acá. O sea, en el sentido de que si yo hago X', producto punto, X', eso va a traducirse en que yo tengo X, punto, matriz de rotación traspuesta por R, X punto, por decirlo así. Y el hecho de que esto valga la identidad, o sea que la versión traspuesta de mi matriz de rotación es la inversa de mi matriz de rotación, hace que el largo de ese vector sea igual al largo del otro vector simplemente en el marco de referencia rotado. Lo que está pasando acá con la transformación de Lorentz es lo mismo, que el largo por decirlo así, el largo del cuadrivector tiene el mismo valor independiente del marco de referencia. Mientras estén conectados por una transformación de Lorentz. Claro. Si son dos cuadrivectores completamente ajenos uno al otro, no tienen, si son distintos objetos, no hay cómo lograr que sean iguales. Pero en este punto es básicamente que el largo de estos cuadrivectores, o lo que sería equivalente al largo de estos cuadrivectores, se mantiene igual en los marcos de referencia conectados por transformaciones de Lorentz. Bien. Ahora, para tarea para la casa. Y ahora sí, creo que por el tiempo estamos súper. Encontrar o tratar de averiguar cómo sería la transformación inversa de una rotación, de una transformación de Lorentz. Tienen distintas formas cómo lograrlo. Pero básicamente la idea es que si ustedes tienen el cuadri. Antes ustedes tenían el cuadrivector en el marco de referencia prima. Y ahora, ustedes antes tenían X' o igual a lambda mu nu x nu. Y ahora simplemente, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el tensor que le tengo que poner a este tal primo para que me dé el de acá? La transformación inversa. Una ayuda. Cuando ustedes ven un sistema con marco de referencia con velocidades relativas, un poco lo que se mostró un poquito en el video cuando lo estamos viendo, de que si yo estoy quieto y Guillermo se está alejando con una cierta velocidad, para Guillermo, o sea, yo lo veo que Guillermo tiene un vector de velocidad que va hacia allá, pero en el marco de referencia de Guillermo, él me ve que yo tengo una velocidad en la dirección contraria
a los marcos, a la convención de marco de referencia. Entonces, de cierta forma, pueden probar de que una transformación de la hora inversa quizás es simplemente la misma transformación, pero con la velocidad, con el signo contrario, con el beta negativo. Eso sería como probarlo así directo. Lo otro sería poder deducirlo a través de las mismas propiedades del anterior y así soltar la mano por los tensores. ¿Cómo obtenerlo? Y eso. Y ahí llegamos al final de la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, ya saben. Pero mientras, vamos a parar esto. No, es la falta de la modalidad online que ya. Ahí estamos.